recuerdos de ti. América, pues en este programa, pues ustedes verán parte de lo que pasó en el concierto, verán aquí entrevistas y bastantes cosas. Encontraremos tripeando en el lado oscuro aquí por TN8. Ahora estoy perdido aquí en mañanas contra el sol y múltiples visiones, montañas transparentes, anémonas de luz, partículas de amor. Primero que todo, tiene que ser una banda nicaragüense por ley de nuestro país y por principios nuestros, tiene que ser una banda nicaragüense. Segundo, como tenemos una alianza entre Telenica 8 y Movistar, lo más lógico es que sea una banda Movistar. Tercero, ¿qué más que una banda que acaba de regresar de México y de convivir todas estas experiencias de rock latino, como lo eso es, como Monroy? Al inicio les decíamos que Fundación TN8 es una organización que se ha dado la tarea de apoyar, promover la música y el talento nicaragüense. Entonces TN8 Musical junto a Movistar presenta a SOE, pero pues Fundación TN8 junto a Movistar también apoya a las bandas nicaragüenses, y en esta ocasión, como les mencionábamos anteriormente al inicio, en realidad presentábamos también a Monroy y Sur Menage, a DJ Chiricano y DJ Revuelta Sonora, porque el objetivo de la fundación es ese, pues, promover, apoyar y lograr potencializar el talento nicaragüense. Thank you.
disco. Genial, porque acaban de venir de México. Aparte de eso, tuvieron una excelente experiencia. Creo que México es una gran plataforma para la música. Y en Nicaragua está creciendo un poco la industria musical, pero no se siente todavía. Es un proceso bien chiquito, bien... ¿Cómo decirte? Yo lo siento que todavía estamos como muy, muy, muy íntimos. O sea, falta para lograr tener ganadores de Grammy, para crecer. Creo que todavía falta mucho más. Y el hecho de que él haya tenido una experiencia internacional, que por supuesto se siente ya solamente con salir de tu país y ver cómo están las producciones en otros lados, eso creo que te foguea. Y particularmente aquí, digamos, las productoras se han puesto las pilas. Últimamente ha habido bastante espectáculos de este tipo que son... No, lo hemos visto por la cantidad de bandas que han crecido. Recorrer hace 10, 15 años era impensable. Hay que ver. Definitivamente que sí, ha habido un gran avance para los músicos nicaragüenses. Creo que todavía debe haber mucho más apoyo, pero hay un cambio significativo y se nota en nuestras bandas, en la calidad de músicos que tenemos. Y un Monroy Surmenage, pues lo ven, yo los conozco a ellos desde el colegio, estudiamos en el Centroamérica y yo recuerdo que estaba en segundo año, yo estaba en quinto año y los conozco súper bien y me alegro mucho, ¿verdad? Porque siempre participabas en los actos del colegio, en las kermés, en los talent show, y verlos crecer como músicos, pues a mí me llena de mucho orgullo, la verdad, porque tuve la oportunidad de conocerlos desde muy chiquito, desde no ser un Monroy y Surmenage. Siento algo cuando estoy haciendo una canción conmigo y luego veo que con la gente resuena. Es como una especie de magia, ¿no? Es algo también espiritual, la música. La música que está impresa en nuestros discos es la música que nos sale del alma, que tiene que ver con la información musical y cultura que tenemos. Y que no necesariamente por ser mexicano tienes que mostrar o evidenciar sonidos que tienen que dar referencia al folclore, ¿no? Y nunca hemos sido así nosotros. Creo que la generación anterior a la nuestra de varios grupos de rock estaba muy enfocada en eso, hacer un rock que sonara mexicano, ¿no? Desde el año pasado que vinimos ya se sentía que algo estaba a punto de pasar, que estaba colapsando algo. Porque todo el mundo ya hablaba de eso un poco, ¿no? El colapso inminente económico. Y pues ahorita sí se siente que está totalmente la gente pues preocupada, con miedo. El otro día nos tocó ver una marcha de mineros en la Gran Vía, bastante enojados. Pero bueno, también en México están pasando tantas cosas ahorita que no se me hace raro, ¿no? O sea, como que el mundo en general está pasando cosas.